en su programa Reflejos de mi Estado. Y como ven, tenemos casa llena ahora sí con estos ingenieros en robótica. Ingenieros, también me dijiste, ¿no? Ah, a ver. Bueno, depende. Que le gusta que le digan Peter. Ay, Valeria. Hola. Diego. Y eso que nos queríamos aprender los nombres. Carlos, Ángeles y Valeria. Muy bien, chicos, bienvenidos. Bienvenidos a Reflejos de mi Estado. El día de hoy nos van a platicar en qué consisten sus ingenierías. Usted está buscando que su hijo o su hija se dediquen a algo más productivo que nada más estar viendo la televisión, como en este momento. Bueno, es importante que pongan mucha atención porque vamos a ver si ya tienen las habilidades, si se van desarrollando, cómo ubicar una ingeniería que es para usted, para sus hijos, para sus hijas. Entonces, bueno, este es el momento. Que bueno, se explayen, muchachos. Platíquenos. Aquí vemos a algunos que estudian robótica. Yo pienso en la robótica y es como que el robotcito y quiero mi. Exactamente. El que te atiende, el que te sirve. ¿Eso es cierto? ¿Es un mito? Si no, la robótica, ¿qué onda, muchachos? Muchachas. Muchachos, a ver, ¿quién quiere hablar? Es Peter. Ah, okay. Peter se ve que tiene ganas de hablar. Ah, no, pues yo sí. Yo porque, bueno, principalmente pues yo quise ser ingeniero para crear, diseñar y tener algo físico. No nada más pues tenerlo en la mente, sino plasmarlo. Entonces la robótica para mí ha sido la creación. Para eso ocupamos programas de diseños como SolidWorks o Tinkercad o no sé, alguno otro, el cual nos permite pasar de lo que tenemos en el cerebro a algo virtual, pero no nada más va a quedar ahí, sino con otras herramientas de impresoras 3D podemos crear cosas, como lo dicen, en 3D, el cual ello nos permite, ¿cómo se puede decir? Pues ensamblar varias cosas, que es lo que tiene la robótica. La robótica no nada más se compone de eso, sino también de electrónica, electricidad, informática y muchas más que se van a ir incluyendo. Entonces, yo lo que les digo a todas las personas que conozco, la mejor carrera que puedes elegir es robótica. Nada modesto el muchacho. No, o sea, bien humilde, ¿eh? Y todos los demás así de bueno. Y oye, yo vengo aquí pintado. Ay, y no se les olvide, si quieren estudiar robótica, tienen que hacer en la Universidad Politécnica de Guanajuato, la UPG. Uy, mira, todos allá. Bueno, aquí el comercial. Ya hizo el comercial. Le vamos a cobrar el patrocinio, ¿eh? Bueno. A ver, explícanos, con peras y manzanas, porque nos hablaste de programas, nos hablas de, o sea, uno no es ingeniero. La robótica es del típico muñequito El muñequito que no, está ahí, sí, como tipo robotina. El control remoto. ¿Eso es cierto o no? ¿O que, ¿para cómo qué es tantas cosas te puede servir el estudiar robótica? Ah. Digo, porque nosotros podemos imaginarnos muchas cosas. O sea, como construir robots. ¿Eso es cierto? ¿Eso es como sería el uso o no? Muchas cosas, ¿no? Oh, claro. En robótica, pues se ven robots. Pues por eso ya va el nombre de robótica. Pero no nada más es verlo, sino conocer lo que hace que se controle, lo que está atrás, lo que nadie dice, pues yo veo que el robot hace así, así hacia acá. Pero dices, ¿y qué lenguaje de programación que lo controla, que lo automatiza? Ya en infinidad de programas, que de hecho uno de ellos más adelante vamos a platicar, que es el control de la tele. Control de la tele, que ya es de verdad, eso lo ven ahí. ¿En robótica? Ah, bueno. Bueno. Bases, pues, ¿no? Bases que puedes ver hasta en tu casa, que no te das cuenta que... Que eso es parte. A ver, Ángeles tiene ganas de hablar también. A ver, sí. A ver, dime. Si todos quieren hablar. No, también. Con lo que están diciendo ahorita de lo de que se puede controlar la tele y todo eso, sí. Eso ya viene en un ámbito más que, por ejemplo, es mi carrera. ¡Es mi carrera! Tecnologías de la información. Con razón, Pedro dijo, A ver. Ya con eso podemos entrar al mundo de la domótica, por ejemplo, el Internet de las Cosas. Okay. Podemos hacer, pues, ahorita hay muchas empresas que se están introduciendo a México, uh-huh. Que están haciendo la automatización de casi, pues, toda la casa, desde los ventiladores hasta... Las luces, todo. La música, el ambiente. Oye, cuando entras a tu casa y quieres prender la luz, ¿no? No, incluso ya hay el sensor también. Hay uno mejor que están sacando.
imaginando que pues tú ya nada más le dices, apaga la luz de la sala, y apaga la luz de la sala, o pon música en, no sé, las cámaras del futuro. Ajá, claro. ¿Y cómo se hace eso? Es prácticamente que con la domótica se conectan... ¿Domótica? Ajá, con el internet de las cosas. Es prácticamente conectar todos nuestros dispositivos a internet. Oye, pero qué miedo, porque luego todo el mundo, todos tus aparatos están viendo, te están escuchando, es como, ¿sí es seguro eso? Sí, la empresa de Google tiene una buena seguridad, entonces en lo que es cuestiones de seguridad también están implementando mucho en ese ámbito. Ah, ok, nadie que te hackee y ya te abren la casa, se meten y... al baño y estás con el celular y... ¡Deja de verme! Sí, ya con esto del internet de las cosas, pues podemos hacer prácticamente, como comentaba, un ventilador, las luces de la casa, poner música, cambiar la tele, poner una... O sea, hay una infinidad de cosas. Ok. ¿Tu carrera cómo se llama? Es Tecnologías de la Información. Tecnologías de la Información. Ok, perfecto. Entonces, bueno, ¿también va incluido lo del control remoto? Sí, básicamente se conecta con lo que es la robótica, por ejemplo, también los dispositivos que pueden abrir o cerrar cosas, las puertas automáticas, las alarmas. Entonces ellos también en lo que es la automatización pueden meterse desde la casa, a un carro también. Los carros también ya a veces se prenden con el teléfono. Entonces, son cosas que yo ni sabía. Ellos hacen toda la investigación, ¿no? Todo lo de atrás. Y así tienes el tel eléctrico en tu casa, ese ya es porque ya te traen las bases. Ah, ok. Sí, o sea, en mi carrera se crea básicamente lo que es las aplicaciones, la interfaz, para que sea fácil de... La interfaz, claro, la interfaz. El eléctrico es el intermediario ahí. La interfaz, ¿qué es la interfaz? La interfaz es básicamente con lo que interactúas tú. Por ejemplo, en tu teléfono sería la aplicación, crear los botones, que te digan así con peritos y manzanas, perfecto, cada cosa. Ah, eso me encanta. Muy bien, entonces Ángeles, ¿nos querías compartir lo de tu experiencia en robótica? Bueno, cuando llegamos a la carrera, creemos que sí, vamos a trabajar con un robot, como lo mencionaste. Inmediatamente, voy a armar mi robot y va a ser un robot asesino. Ok, sí. Y así, peleas callejeras. Mira, como mujer, tienes que crear la robotina, por favor. Y a ver. Entonces llegas y te topas que es un conjunto de todo, de cosas de electrónica, matemáticas, diseño en 3D, buscar con qué materiales tienes que hacer todo para que rindan. Okay. Es un mundo. O sea, llegas y a ver matemática. O sea, si eres malo para la matemática, ni te metas a una ingeniería. No es que seas malo, sino es la dedicación que le pongas, porque las matemáticas es importante, pero hay muchas más. Está también la parte práctica, que es armar tú tus circuitos. Tú solito, hasta a veces prendes un LED y te sorprendes. Dices, ¡ay, yo no pude prender! O haces una aplicación para que se mueva el bracito y ya estás feliz. Dices, ¡ay, yo no pude hacer! Entonces, como que te van abriendo la mente para que vayas empezando desde las bases, desde la idea, conceptualizar tu idea, cómo lo vas a hacer, y llevarla hasta cuando ya está en físico. O sea, tú haces todo, te enseñan todo en equipo. Y por ejemplo, en el primer semestre, ¿llegan así al grano? ¿Llegan directamente a la información? ¿O comienzan con teoría de la robótica? ¿Teoría de los...? O sea, ¿empiezan con teorías o llegan directamente a la práctica? Pues sí, se empieza con algo de teoría, y también los maestros buscan que te guste. O sea, es que llegas y tienes que matemáticas, que lógica de la programación. Y ahí es una parte muy importante, porque te introducen, te dicen, tú tienes que aprender a comunicarte con una máquina. Ella no te entiende, tú le puedes decir, muévete para acá, pero ella no te va a entender. Es lo que mencionaba mi compañero, Peter, de programación. El cómo decirle a la máquina, que haga esto, que mueva el bracito, que haga esto para allá. O sea, es aprender como un lenguaje. Sí. Hablar el lenguaje de la máquina. Sí. Eso es robótica. Sí. ¡Ay, qué padrísimo! El decirle el trabajo para que se disminuya, pues sí, unas labores a veces que vimos en la tercera revolución industrial, que se introdujeron las máquinas. Aquí lo que se trata es de que hacer que las máquinas lo hagan solo, sin necesidad de que haya una persona ahí.
que le esté programando, que le esté moviendo, que esté indicando qué es lo que sigue. Eso es autonomía. Ok. Él habló de una universidad. ¿Tú de qué universidad eres? De la Universidad Politécnica. ¡Ah! No venía preparada, ¿verdad? Sí, no venía preparada, ¿verdad? Carlos, ¿y tu universidad cuál es? Es la... La UTL. Ah, perfecto. Muy bien. Es que, bueno, ya estamos en la promoción de las universidades. ¿También igual? Sí. A ver, Valeria, ¿y tú? Yo vengo del Instituto Tecnológico Superior de Guanajuato. Ajá, yo soy de mecatrónica. Es también enfocada la especialidad a automatización de procesos, igual que la robótica. Uh-huh. También vemos lo que es mecánica, electrónica, robótica, control, diseño. Y pues comentábamos, ¿no?, ese rato, pues las chicas, no es muy normal que haya muchas chicas en estas carreras. Entonces, pues yo les hablo principalmente a las mujeres. Si quieren uh-huh. estudiar ingeniería, la verdad que no es nada del otro mundo. Es increíble, la verdad es que la mecatrónica podemos hacer muchísimas cosas por medio de esta. Todo lo que podamos imaginar, nosotros lo podemos crear desde que lo creamos en la mente, lo podemos programar y lo podemos llevar a la realidad. Okay, ¿qué hacen en la mecatrónica? ¿Qué es lo distintivo de las demás ingenierías? Pues es muy similar a la robótica, uh-huh. también llevamos lo que es programación, como les comentaba. Podemos hacer prototipos, uh-huh. Programamos en diferentes lenguajes, como comentaban aquí okay. mis compañeros, y pues podemos hacer también robots, aunque también nos enfocamos en la mecánica, electrónica. Ok, o sea, la diferencia con la robótica es que se enfocan más en el movimiento mecánico, o el movimiento no tiene nada que ver, o ¿qué es lo mecánico? Pues mecánico entra, creo que también va un poco en robótica, entonces uh-huh. la verdad es que son muy similares. Y así que digas, bueno, es que esta carrera es la mejor de todas, porque pues a mí me gusta muchísimo, también la robótica, claro, pero uh-huh. Lo siento, amiga, pero mi carrera sí me gusta más la mecatrónica, creo que tiene un área un poco más amplia. ¿En dónde puedes aplicar la mecatrónica? También va en mecánica de fluidos, por ejemplo. Bueno, la verdad es que también la robótica. Pero, a ver, porque él nos hablaba como ya muy específico de dónde encontrar esta, ya así como en la vida cotidiana. Bueno, en tu casa puedes encontrarlo así. ¿Cómo encontramos la mecatrónica en nuestro día a día? Pues también está en todas las máquinas que tenemos en nuestra casa, también como comentaban, en los controles, en la televisión, pero algo pues muy padre también son las prótesis, por ejemplo, porque nos sirve para ayudar a muchas personas aparte de lo que son las máquinas. Ah, perfecto. Bueno, ya el tema de la salud, muy bien. Y también tenemos un youtuber por aquí. Pero vamos a ir un corte, vale, que el suspenso, para que tome aire, vamos a un corte, pero vamos a platicar qué hace este youtuber y también qué están haciendo todos ellos, porque están todos juntos, cuáles son sus experiencias, a qué se están enfocando, pero en un momento más. Vamos a un corte.